Querido amigo, amiga, ¿qué te genera cuando escuchas la palabra guerra? Una palabra que en los últimos meses ha cobrado relevancia de vuelta, lastimosamente. Esperemos que no siempre sea así, porque yo sé que suena suena bastante horrible. Por lo menos a mí me genera cierta incomodidad cuando escucho la palabra guerra, ¿verdad? Automáticamente lo relacionamos con muerte, eh, y, y si lo miramos un poquitito a nivel global y, y los países hoy en conflicto, sabemos lo que la, las atrocidades que, que está eh, produciendo la guerra: eh, mucha migración, familias que sufren, familia desmembrada, eh, criaturas que mueren, ¿verdad? inocentes que mueren, civiles eh, que mueren, que tienen que dejar sus hogares. Eh, y, y también eso automáticamente tiene una repercusión en los países vecinos que tienen que prepararse para acoger a los inmigrantes. Esta es la. Eh, son, por mencionar nada más, algunas de las eh, cuestiones que genera un conflicto bélico, una guerra, ¿verdad? Aparte del tremendo impacto social, económico, material que eso está produciendo. Eh, todos nosotros estamos en guerra, y no te asuste por esta palabra porque eh, estoy. Eh, hablando en términos espiritual, en el mundo invisible, mi querido amigo, amiga, hay siempre una guerra, continuamente, ahí no hay tregua, de ahí la importancia y, y ahí es donde también eh, quiero de vuelta mencionar lo que el Señor nos decía, velen y oren en todo tiempo, eh, no tenemos que descuidarnos porque el enemigo no duerme, el, de, el enemigo de nuestras almas que es Satanás, eh, continuamente Él está las 24 horas, está bombardeándonos. Él no descansa, entonces estamos hablando de una guerra sin tregua. Efesios capítulo 6, 12, en la nueva versión internacional dice así, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Estamos luchando contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Puede ser que no te haya dado cuenta hasta aquí, mi querido amigo, amiga, pero estás en guerra. Estamos en guerra, me incluyo. Eh, tal vez eh, no te vistas como un militar, tal vez no, no, no tengas el arma que hoy se emplean para la guerra, eh, tal vez no comas en grandes comedores o, o quizás no estás esquivando de balas reales, pero estás en una guerra. Es una guerra invisible, una guerra espiritual, eh, vas a estar en una guerra desde el momento en que naciste. La Biblia nos dice que tenemos tres enemigos, y quiero que, que subrayemos esto, que tengamos en cuenta, tenemos tres enemigos mortales que nos destruirán la vida y todo lo que Dios quiera hacer a través de nuestra vida si nos descuidamos. El mundo, por un lado, ¿Eh? La vieja naturaleza dentro de nosotros, el diablo por otro lado, un ser real que vive para matar, robar y destruir. Jesús cuando vino a la tierra y refiriéndose a la misión de Satanás, Juan 10:10, 10, si mal no recuerdo, Jesús decía, el diablo no tiene otras intenciones. Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Así que mi querido amigo, tenemos por un lado lo que el mundo, la carne, la vieja naturaleza dentro de nosotros también es otro enemigo. La victoria para la guerra en la que estás no se logra empleando tácticas humanas. No se logra, mi querido amigo, amiga, empleando armas que hoy en día se utilizan. Si bien es cierto, el concepto de guerra hoy en día ha cambiado, pero en el mundo espiritual eh, siguen vigentes hasta el día de hoy las tácticas celestiales, las tácticas que Dios nos ha entregado. Las armas de nuestras milicias no son carnales. Y hoy, mi querido amigo, amiga, eh, quiero que estemos conscientes de esta guerra y que no bajemos la guardia, que como soldados de Jesucristo podamos permanecer firmes en nuestro puesto y más que nunca hoy tenemos que aferrarnos a Él, empuñar las armaduras que Él nos ha entregado, el aferrarnos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a su palabra bendita y poderosa que es la espada que también usamos para defendernos. Mi querido amigo, amiga, eh, una guerra es una lucha difícil. Aunque sea difícil, el Señor nos garantiza la victoria. El Dios Todopoderoso nunca ha perdido una batalla, dice su palabra. Y en Él nos aferramos. No sé cuál es tu batalla en este día, pero quiero una vez más animarnos a todos para que podamos ponernos firmes en nuestro puesto, aferrados al Señor y a sus promesas, y a seguir batallando que la victoria está garantizada para nosotros.